Buenas y bienvenidos al especial de Nightly Latino donde les estaremos hablando de algunos estudiantes y profesores destacados en la comunidad de Orlando. Hola, yo soy Angeli Sánchez. Y yo soy Victoria Villanueva. Este año UCF fue reconocida como una institución de servicio a los hispanos. A partir del otoño del 2016, un 25% de los estudiantes se identifican como hispano o latino según la Oficina de Diversidad e Inclusión. Estudiantes de Colombia, Puerto Rico y Venezuela y otros países hispanohablantes representan a UCF. Hoy les estaremos llegan, llevando a conocer las vidas de algunas de las personas más destacadas que representan a la comunidad hispanohablante. Tenemos estudiantes, profesores, bailarines y deportistas. Pero comencemos con una de las personas más dedicadas en el bienestar de la minoría. Ella es la doctora Cindia Muñiz. Muñiz ha impactado la vida de muchos estudiantes a través de los años. Nuestro reportero José Viterbo tuvo la oportunidad de sentarse con ella para hablar de su trayectoria y cómo ha crecido al mudarse desde Puerto Rico a una temprana edad. Con mucha nostalgia, la doctora Cindy Morales Muñiz comparte que le inspiró a ayudar a estudiantes latinos y otras minorías. Su deseo en ayudar a la comunidad nació de las visitas que ella hacía con su madre a las oficinas del Seguro Social para solicitar ayuda. No la ayudaban y, y la trataban muy mal, la, la humillaban a ella, eh, le decían, eh, aprende inglés tienes que buscar trabajo, no seas vaga, le decía esas cosas a ella y yo estaba ahí, yo era una niña, pero yo entendía esas cosas y yo trataba de defenderla, pero era una niña. En UCF trabaja como subdirectora de la Oficina de Servicios de Apoyo Académico y Multicultural. También es editora en jefe de la revista Visión y presidenta de la Asociación de Facultad y Trabajadores Latinos. La doctora Muñiz se graduó de la Universidad de Binghamton y luego obtuvo su maestría en la Universidad de San John en Sociología. Con UCF logró un doctorado en educación especializado en liderazgo y administración educacional. Desde Orlando, José Viterbo, UCF Night Latino. Con más de 35 años de éxito, como el primer periódico hispano en la Florida Central, La Prensa tiene como editora y, y CEO a una mujer muy apasionada. Nuestra reportera Gabriela Murphy nos cuenta su historia. Los fundadores de la prensa, el medio hispano más antiguo en Orlando, son Dora Casanova Toro y su fallecido esposo, el doctor Manuel Toro. A los 23 años, Casanova Toro se mudó de Puerto Rico a los Estados Unidos. De ser una diseñadora de interiores, ella nunca pensó que ayudaría con la creación de un periódico. Con la inspiración de Cumario continuó su gran convenio. Casanova Toro trabaja duramente en el funcionamiento de operaciones y alcanzando datos para la prensa y se reconoce por su pasión a través de premios incondicionales. Casanova Toro coordina eventos anuales, reconociendo a las personas por sus trabajos en la Comunidad Central de la Florida. Necesitamos darle a la comunidad hispana una voz de alguna manera tener un lugar donde pueden ir y recibir noticias de nuestros países, leer a lo que están acostumbrados a leer. Casanova Toro está igualmente involucrado con el Hospital Nemours, mientras como miembro de la Junta de Directores de la Florida que supone todas las operaciones de Nemours, ella planea retirar. De la prensa este año. senova Toro continuará con más o menos participación con la prensa, así como consultar. Estoy hablando, Gabriela Murphy, UCF, Nelly Latino. Según el Consejo Nacional de Acción de Minorías, en el 2011 un 12.5% se graduó de ingeniería. El doctor Enrique del Barco motiva a los estudiantes de las minorías desde temprana edad para que participen en STEM. Nuestra reportera Kaylin Ramírez nos tiene su historia. El profesor de física Enrique Del Barco reconoce la falta de representación de minoritarios en el campo STEM, o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Es por esa razón que Del Barco estableció un blog en el que se comunica con estudiantes de escuela secundaria que estén interesados en su investigación. Lo más, lo, lo antes que puedas. Uh, dedicarte a algo o es, empezar a estar relacionado con, con cualquier faceta en la vida, mejor. Inicialmente, el programa de contacto era financiado por la Fundación Nacional de Ciencias. Desde entonces, ha expandido su programa a otras iniciativas de contacto. Su programa conecta a estudiantes de escuela secundaria con sus estudiantes universitarios y de posgrado. Los estudiantes de escuela secundaria ayudan a los estudiantes graduados en sus investigaciones. Cameron Nichol, estudiante de posgrado, trabaja para Del Barco con Jonathan Sepúlveda. Sepúlveda, un estudiante de tercer año, demuestra interés en la investigación que Nichol ha estado desarrollando. Jonathan, yo bromeo con que no puedo lograr que deje de aprender. Él lo asimila todo. Nicole disfruta este programa y lo encuentra muy gratificante. Él cree que su hermana menor, que también tutela, es parte de la razón. Él está motivado a participar en este programa. No sabía que Enrique me emparejaría con un estudiante de escuela secundaria, pero estoy feliz que lo hiciera. Definitivamente es agradable. Del Barco dice estar inspirado a trabajar con estudiantes minoritarios porque quiere que ellos tengan las mismas oportunidades que él quiere para sus hijos. Es importante que, sean, que tengan representación no solo en STEM, sino en todas las disciplinas científicas y laborales uh, que hay en un país. Mientras Del Barco enfoca sus esfuerzos en motivar estudiantes minoritarios para STEM, su programa está abierto para cualquiera que esté interesado en unirse. En Orlando, Caitlin Ramirez, Nelly Latino. Para más información, pueden visitar su blog en highschoolscience.ucf.edu. Y ahora, nuestra reportera Jane Applin tuvo la oportunidad de hablar con una profesora de español sobre cómo el hablar más de un idioma ha afectado su vida y la de otras personas. Yo pensé que enseñar el idioma y enseñarle a la gente sobre las culturas de los países y las regiones en donde el idioma es hablado sería una buena forma de compartir eso. Ella es parte de la Conferencia de Profesores y Aprendizaje de Verano en UCF, uno de los miembros fundadores del Club de Idioma de Hillcrest. Y la directora de la Facultad de Programas de Estudios, profesora de español de Yusuf Casitar, dice que ella admira su pasión. Ella tiene una existencia renovada cada semestre. Pasó lo que pasé. Brianna Robinson es una estudiante en su clase. Ella dice Bruca es una buena profesora para tener. Ella tiene una mente abierta. Ella tiene una policía de puerta abierta. Tú siempre puedes entrar y hablar con ella. Proca dice que desea impactar a los estudiantes con hermosura del idioma. Yo trato de expresar a mis estudiantes que tan rica mi vida es pudiendo pensar y hablar y vivir y funcionar en dos idiomas diferentes. De verdad, abre tu mundo. El bilingüismo es algo que está creciendo mucho en este país en la comunidad de Orlando, más de un 20% de la población es hispana, según las estadísticas del Census nacional. Y ahora pasemos con nuestro reportero José Viterbo en nuestro segmento de deportes. José. Gracias, Angeli. En UCF no solo los estudiantes resaltan por su rendimiento académico, pero sino también por el deportivo. Un beisbolista es el único nacido fuera de los Estados Unidos en el equipo de béisbol de UCF. Angeli Sánchez nos tiene más al respecto. Juan Pimentel es uno de los sabidores en su equipo de pelota en UCF. Nacido en la República Dominicana, comenzó a jugar el deporte a los cuatro años, siguiendo los pasos de sus primos y sus hermanos. Cuando pequeño, Pimentel jugaba como receptor, o catcher. A los diez años, por su tamaño, comenzó a lanzar y así ha continuado su carrera. Juan sabía lo que quería y era para donde él iba. Cada logro que él ha obtenido ha sido en base de su sacrificio y de su esfuerzo. Pimentel es uno de los lanzadores más reconocidos en el equipo, trayendo seis victorias esta temporada para UCF. Antes de UCF, Pimentel formó parte del segundo equipo en el condado de Miami-Dade, siendo MVP su último año jugando para Félix Varela Senior High School. Jugó dos años para Indian River State College, donde fue seleccionado para el primer equipo en la conferencia ambos años. Los estudios son su mayor prioridad. Los estudios siempre van bien, uno tiene que mantener la cosa en, eh, en, en prioridad. Y la escuela siempre va primero, como dicen los coaches, y después del deporte. De. Sin la escuela no hay deporte. Pimentel sigue trabajando fuerte para cumplir su próxima meta. El esfuerzo y empeño lo lleva cada vez más lejos. Eh, poco a poco estamos mejorando. Eh, pero sí, la, la meta es seguir mejorando, no, no estar satisfecho con lo que yo he hecho. Eh, y cada semana es, 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 como, es como una prueba para ver dónde uno está en ese momento. Pero uno sigue, no importa lo que uno haya hecho, ya se no importa, lo que hicimos ya pasó. Pimentel espera llegar a formar parte de las grandes ligas. Desde Orlando, Angeli Sánchez, UCF, Nightly Latino. Un estudiante de UCF está rompiendo las barreras de un deporte predominado por hombres. Según un estudio de la Universidad de Berkeley en el 2014, 24 millones de adultos jugando el deporte, solo 22.8% eran mujeres. Aquí vean su historia. María Balcazar nació en Tuxla, México, donde empezó a jugar golf. Ella describe este deporte como el deporte más difícil del mundo, pero es su razón principal para amarlo. Balcazar reconoce que sus éxitos están cambiando la imagen principal del golf. Creo que es mucho orgullo. Eh, las mujeres estamos empezando ya a demostrar que no solo los hombres pueden ser una figura. Eh, entonces, me motiva mucho a seguir mis sueños y llegar al LPGA pronto. Según la NCAA, María Balcazar ocupa el puesto 63 en golf colegial de mujeres. Aunque Balcazar es muy exitosa en los Estados Unidos, ella viaja frecuentemente a su país para jugar torneos. Balcazar fue seleccionada al equipo nacional de México la última vez que visitó. A pesar de la tensión en los vínculos norteamericanos-mexicanos, Balcazar sigue centrada en su juego. Ella cree que grandes cambios suceden solamente cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar para poder después criticar a un país o a una política. Balcazar dice que no le gusta hablar sobre temas políticos, sino que prefiere usar su energía para inspirar a la juventud. En Orlando, Alexandrea Bozargin, Nightly Latino. En breve les traemos más historias, no se vayan. Gracias José. Les deseamos mucha suerte a Pimentel y a Balcazar para que logren todas sus metas. Y ahora, un estudiante de posgrado de UCF está encontrando formas de favorecer a la gente con la ayuda en el teatro. Nuestro reportero Daniel Castrillón tuvo la oportunidad de sentarse con ella y aquí está la historia. Aixa Méndez impactó en una cárcel del condado de Orange a través del teatro, plantando semillas, historias que despiertan la conciencia. Es el proyecto que está ayudando a mujeres dentro de una cárcel. Esta tesis busca, con la ayuda del teatro, darle una voz a estas mujeres y contar sus historias. Claro, pues continué con este, con esta pasión, con este hambre de, de, de contar las historias de aquellos que no se cuentan, porque las historias que oímos no son necesariamente las más bonitas, siempre son... Las telenovelas y las cosas preciosas, y, pero estas historias son un poquito más humanas y que están pasando, son cosas reales. Desde una temprana edad, a Méndez le inculcaron una noción de ayudar a la comunidad. Con una carpeta llena de escrituras, Méndez piensa publicar un libro de aquellas historias de estas mujeres que aún pasan desapercibidas. El lograr que estas niñas hablaran que dijeran, que contaran sus cosas. Eso para mí fue como una maravilla, una, exper una experiencia eh, celestial, vamos a ponerlo de esa manera. En un futuro, Méndez espera trabajar con diferentes comunidades y con su arte favorecer a aquellas personas. Desde Orlando, Daniel Castrillón, UCF Nightly Latino. Según el Departamento de Correcciones de la Florida, el número de mujeres en la cárcel ha incrementado en los últimos meses. En enero la población de mujeres en la cárcel fue 6657 y en febrero aumentó a 6685. Ahora veremos la siguiente historia, mi entrevista con una profesora de UCF sobre cómo el trabajo grupal con sobrevivientes de Pulse motivó su nueva investigación. La doctora Olga Molina, profesora de Trabajo Social en UCF, está realizando una nueva investigación sobre la respuesta de la comunidad hacia la balacera en Pulse. Molina, junto a la doctora Bonnie yegres directora de la Escuela de Trabajo Social, presentarán sus hallazgos en Zagreb, Croacia, este verano. Según Molina, la resiliencia de la comunidad y su disposición para ayudar a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas inspiró su investigación. Lo que queremos hacer es un estudio. Eh, eh, cualitativo que va a entrevistar, vamos a entrevistar a trabajadores sociales que trabajaron con las uh, víctimas del, eh, del ataque del POLS para eh, eh, ver de la perspectiva de ellos cómo la comunidad de Orlando. Se volvió resiliente. Según Molina, tras la balacera, ella formó un grupo de ayuda mutua en español para los sobrevivientes de Post. Para que empiecen a hablar de su trama, empiecen a hablar de las uh, memorias que tuvieron. Y, y de las dificultades que estaban teniendo en ese momento para que en el grupo se puedan ayudar unos a, a otros ellos mismos. Molina cuenta de su experiencia ayudando a los sobrevivientes en cada una de sus clases. Para enseñar a los estudiantes eh, cuáles son los beneficios de, de terapia de grupo. Eh, y sobre todo con personas que están pasando un trauma. Molina enseña dos clases de pregrado de práctica de trabajo social en grupo y una clase de posgrado de práctica clínica en grupo. Una estudiante colomamericana de UCF está dominando el baile de la salsa y también la forma de ganar becas. Ella puede servir de una inspiración para otros jóvenes. Nuestro reportero Jorge Minota nos cuenta su historia. Virginia Vázquez, nacida en Minnesota, de padres colombianos, siempre se consideró como una persona callada y estudiosa. Ahora presidenta del club de baile de UCF Rimo Latino, a los 15 años aprendió a bailar salsa. Ella atribuye ese momento como el momento cuando adquirió personalidad. Antes de empezar la salsa, yo era muy estudiosa. En la secundaria solo estudiaba duro, sacaba solo as. Vásquez recibió cinco becas desde su inicio en UCF, incluyendo el Mérito Nacional Académico Hispano y dos becas de mil dólares para estudiar en el extranjero. En su primer viaje de estudio en el extranjero, Vásquez viajó a Nicaragua para enseñarle a niños sobre la higiene personal. Te ayuda a ver gente de diferentes estilos de vida. Vásquez, quien también es miembro de la escuela Burnett de honores se graduará con honores en sus estudios de escritura creativa y planea seguir una carrera en periodismo. Yo pienso que es una buena combinación de las dos cosas que me gusta hacer, las cuales son la escritura, pero también el interés en lo que está pasando en la comunidad. Ella cree en ser el cambio que quiere ver. Desde Orlando, Jorge Minota, UCF Nightly Latino. ¿Qué crees, Victoria? ¿Nos apuntamos por unas clases de salsa para el próximo semestre? Pues claro, Angeli. <laughs> bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Nightly Latino. Yo soy Angeli Sánchez. Y yo soy Victoria Villanueva. Hasta pronto.